Dentro del seguimiento de todo lo que ocurre en Venezuela, que la verdad que me lo he tomado a pecho desde que vi cómo el régimen de Maduro, la retórica que tiene, es tan parecida a la retórica que usa el sanchismo aquí en España. Parecen extraídas todas del mismo manual, será el manual de la Internacional Socialista, quién sabe. Y dentro de esta cuestión, hemos abierto un capítulo aparte sobre el rector principal del Centro Nacional Electoral, Carlos del Pino, Juan Carlos del Pino, porque he visto que varios vídeos que he colgado sobre su figura, sobre sus declaraciones, han tenido bastantes visualizaciones. Eso significa que interesan bastante. Así que hoy te traigo lo que ha sido la entrevista que le han hecho desde la cadena Caracol de Colombia. Y además vamos a hacer un análisis para entrever realmente si Juan Carlos del Pino está a favor del bueno y en contra de lo malo, si es un aliado de Elon Musk, como sostiene Nicolás Maduro, o qué otras opciones hay. Vamos a escuchar la entrevista que le han hecho, la vamos a ver y vamos a comentarla en trozos para extraer una visión psicológica de sus motivaciones, de cuál es realmente su motivación. ¿Simplemente en favor de la democracia a nivel universal o de parte de uno o de otro? Vamos a verlo. Sí, aquí tenemos la primicia mundial, tal como la clasificaba Noticias Caracol. Creo que es un recorte, que la entrevista realmente fue más larga, pero vamos a escucharlo. Que le tocó un momento muy difícil para salir de Venezuela, dejar pues su país. ¿Cómo está usted en este momento? Bueno, me encuentro bien, digamos, a salvo y bajo cuidados, y por supuesto con el guayabo, digámoslo así, de extrañarse del país, que nunca es bueno, no es una muy buena sensación. Señor del Pino, ¿en qué momento de ese día D se da usted cuenta de que hubo fraude, de que aquí las cosas, usted dice, esto no funciona, aquí las cosas se están torciendo? Es que no se trata exactamente de fraude, sencillamente a la hora que yo recibo una invitación a una reunión, digamos, técnica, en donde se me comunica se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%, se me establece el criterio o se me pide, bueno, subir a totalizaciones. Yo me niego sencillamente porque, amén de que el 58% no es lo que tradicionalmente se hace, tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido, digamos, irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto de cantidad de no muy pocos centros, de no pocos centros, sí. De testigos que fueron desalojados de los centros, y de otra cantidad de testigos también bastante importantes que no contaban con las actas en la mano, o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización, porque al final no sé con qué me voy a conseguir allí, y hay un margen sí. De votación demasiado grande como para que eso generara entonces el boletín que se dio después, pasada las 12 de la noche, con el argumento de que había el 80% de transmisión. Es sí. Decir, a esto fue que me negué. Señor del Pino, para que... Interesante esta parte porque Del Pino esgrime un criterio meramente técnico, excluye incluso la intención de fraude. Él no habla de fraude, lo matiza ahí. No, 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 no estoy hablando de fraude, estoy hablando de que hubo una irregularidad, no dice esa palabra, ¿no? Pero da a entender que hubo una irregularidad en el procedimiento, pero no atribuye esto a unas intenciones claras, deliberadas de hacer fraude. Es interesante esta parte porque él se mantiene, por tanto, en el criterio técnico y no realiza ese salto especulativo para atribuir a ese fallo una intención deliberada de alterar el resultado. Y además añade que él no sale a totalizaciones, que es cuando no sube a totalizaciones, que es cuando se hace para dar el comunicado de quién es el ganador, porque le faltan todavía muchos votos. El margen era mucho mayor y no podía establecerse una tendencia clara sobre quién podría ser el ganador. También estaba escuchando que habían sido desalojados alguna persona de los centros, etcétera. Y por tanto, parece ser que él lo está diciendo esto como, no como duda de del procedimiento electoral, sino como que le faltaba información, que algunos no tenían todavía las actas y necesitaba
de acuerdo con un criterio técnico, recopilar más información para subir a totalizaciones. Interesante esta parte porque él muestra un criterio meramente técnico y en ningún momento da un atisbo de atribuir ideológicamente una intención hacia una parte u otra para hacer los favores de unos o de otros, ¿no? Claridad de nuestros televidentes y de oyentes. ¿Qué es la sala de totalización? La sala de totalización es un área donde queda, digamos, nuestra data center, sí. Nuestra central de transmisión. La transmisión se va evidenciando porcentualmente. Las mesas se van transmitiendo y porcentualmente por los estados se viene produciendo, digamos, la verificación de que la transmisión viene dándose. Y normalmente la transmisión tiene pico, es rápida, ralentiza un poco, sigue estable, bueno, hasta concluir en el porcentaje, digamos, que habitualmente y en todas las elecciones se revisa que se constata que esto es irreversible y se da entonces los ganadores de la elección, en este caso la presidencial. El problema que yo viví, sí, es que era muy poca la transmisión que me decían que existía, más las incidencias que habían, es decir, no iba a leerse exactamente la totalidad que se necesitaba. Y yo no sabía, digamos, en ese momento... ¿Cuánto se necesitaba, si, según usted, señor Del Pino? Bueno, la tradición se necesita más del 90%. Sí, mira, cuando la proporción de votos que queda sin contar, por ejemplo, sí, no va a afectar ni va a cambiar el resultado que ya se evidencia en totalización. Eso es la costumbre. Señor Del Pino, quienes han hablado del tema y destacan su valentía, el trabajo que usted hizo, porque si usted me corregirá, usted vivía en Estados Unidos, vuelve a Venezuela para ser parte del Consejo Electoral, fruto de un acuerdo entre oposición y gobierno para buscar dar transparencia al proceso electoral. Y repito, muchos observadores de su país, sobre todo, dicen, hombre, ¿no era mejor que el señor Del Pino subiera a esa sala de totalización, no para convalidar lo que allí estaban viendo, sino para dejar constancia de que lo que vio no era lo correcto? O sea, al final, la tendencia... Vamos a parar aquí porque es interesante. Algunos dicen que Carlos Del Pino se fugó de Venezuela. No, entonces no es que se fugara, sino que básicamente vivía afuera y volvió fruto de un acuerdo para atender al proceso electoral. Y claramente, viendo lo que estaba pasando, también es cierto que, a tenor de los hechos, a buen recaudo, quiso, ponerse a salvo de eventuales represalias, ¿no? Porque en las horas inmediatas fueron empezando a desaparecer ciertas personas, ¿no? Observadores del proceso electoral, etcétera. Y en todo caso, él no tenía, al parecer, vuelve a Venezuela, pero no tenía, vuelve para las elecciones y no tenía interés en quedarse, ¿no? Eso también es interesante porque da la idea de que no es que se haya fugado a todos los efectos, el que ya tenía una vida fuera de Venezuela. A lo mejor ha acelerado su salida viendo lo que estaba llegando, eso sí. Ya no estaban totalmente verificadas y no podías constatar que era irreversible. A eso no me arriesgaba. A eso no me arriesgaba. Sí. Señor Del Pino. Entonces es por eso que no lo volviera a hacer. Sí. Justamente, además, déjame aclararte, claro, es que yo no solamente yo tomé la decisión, sino que es que yo llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición. Sí. Y hablé con uno de sus políticos. Yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición. Llamé a la gente con la que me he sentido vinculado siempre dentro de la plataforma para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no iba a estar de acuerdo, sino que al no ser irreversible, ¿cómo constatábamos que eso era así? Era peligroso. A eso me refiero. ¿En qué momento, señor Del Pino, decide usted irse de Venezuela? La verdad es que yo les advertí a todos, uh-huh, que yo salía del organismo y me iba a mi casa. Sí. Y ahí me iba a quedar, esperar la decisión que pudiesen tomar conmigo. En un par de ocasiones me solicitaron una reunión de gente importante dentro del organismo, a gente a la que le tengo, digamos, mucho respeto desde el punto de vista intelectual y técnico, a conversar con ellos. Y ya, digamos, el martes de hace 2 semanas... se me explica que los radicales tienen ya problemas para aceptar la situación alrededor mío de haberme negado a asistir, no solamente a la sala, sino asistir a la... ¿Quiénes son los radicales? Los radicales, obviamente, del oficialismo. Uh-huh. Concretamente, al que la tomó conmigo desde 3 semanas antes, diciendo y denunciando que yo iba a tomar algunas actitudes que atentaban contra el proceso. Quiero
Fíjate, por tanto, se sintió amenazado desde unas semanas antes y empezó a recibir llamada por parte de esa persona que subiera a unas reuniones. Él imaginaba, la gente no es tonta, vamos, imaginaba que podría estar en riesgo, ¿no? De a lo mejor no haberse plegado a hacer algo que le pedirían, ¿no? Puede ser que ahí sí que quiso quitarse de la ecuación. Opinión de una declaración que se dio hace algunas horas de parte de uno de los hombres más poderosos del régimen de la dictadura de Maduro, y es del famosísimo Diosdado Cabello. Y acaba de decir lo siguiente hace unas horas: Del Pino pasa a engrosar la lista de los traidores de la patria. Abandonó el cargo y le pido a Jorge Rodríguez que lo destituya, porque pues la Constitución venezolana dice que hay que destituirlo, sacarlo del cargo. Y mire lo que dice, y quiero su opinión. No tiene nada por qué, nada, porque si tuviera algo reconocería la victoria de Nicolás Maduro. Yo tengo elementos carácter técnico. Sí. La auditoría y el antes que se levantó en totalizaciones y que da clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca. Ah, usted tiene cómo demostrar que no hubo hackeo. ¿Tiene elementos? Ni siquiera lo tengo yo. Es que la oposición tiene esos elementos. Tiene esa acta de auditoría y tiene esa acta firmada por todos los auditores y tiene el estudio que se hizo. Nosotros tiene la oposición. Fíjate qué interesante esta última parte, ¿no? Bueno, la entrevista es más larga, pero por necesidades de comprimir las cosas, me he quedado con lo más importante, ¿no? Y efectivamente, esas declaraciones de Diosdado Cabello muestran que al no haberse plegado Carlos Del Pino a las voluntades de Maduro, ya ha sido convertido en un parias, ¿no? Ha sido convertido en un traidor, en una persona, en fin, deleznable, con la que no se pueden hacer acuerdos, en fin, que es un traidor, básicamente, ¿no? Y así como funciona la retórica del el régimen dictatorial de Maduro, esa perversa mafia terrorista, ¿no? Que chantajea emocionalmente a las personas hasta el punto de que si no haces lo que te digo, pues entonces estarás en contra de mí y te voy a cancelar, ¿no? Muy al Oscar Puente, por cierto, ¿eh? Fíjate, ¿no? Al final, lo que dice Carlos Del Pino, él tiene pruebas técnicas de que el hackeo no se ha dado y la tiene también la oposición, aunque, fíjate cómo inició la entrevista, ¿no? Que diciendo que no hubo un fraude, ¿no? Él no entra en esa parte, ¿no? Hasta prácticamente casi lo negó. Pero curiosamente la entrevista la da a una cadena que habla muy claramente sobre cómo es el régimen de Nicolás Maduro, habla muy claramente el periodista de fraude, acusa claramente a Nicolás Maduro de ser dictador, ¿no? Y Carlos Del Pino la entrevista la da a esta televisión, no la da a otra, ¿no? Esto nos hace suponer que, en el fondo, Carlos Del Pino, si bien se atiende a un criterio muy técnico a la hora de argumentar sus decisiones y todo lo que ha hecho y por qué no hizo ciertas cosas y por qué hizo otras, también es cierto que Carlos Del Pino, ante esta situación, no puede exponerse a ninguna otra televisión o medio de comunicación del régimen de Nicolás Maduro o afín al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque precisamente esa misma retórica hace que esos medios, primero, le van a impedir darle voz y, segundo, en caso de darle voz, sería para desacreditarle y para decir que todo lo que estaría diciendo es mentira. No tiene otra opción que irse a cadena de televisión y otros medios que sean de la más afines a la oposición o más en contra, ¿no?, del régimen de Nicolás Maduro. Pero eso no le otorga necesariamente una posición de ser una persona afín a la oposición. Simplemente lo que hemos podido ver es que Carlos Del Pino es una persona que defiende muy claramente los criterios técnicos por encima de los poderes partidistas, los criterios partidistas de un lado y de otro. Pero claro, como por parte de un bando ha sido cancelado, ¿en qué otro sitio podría hacer pública su posición si no fuera en los sitios de la, digamos, más afines a la oposición o más en contra, ¿no?, del régimen de Nicolás Maduro? Pero esto no tiene por qué ser necesariamente interpretado como un posicionamiento ideológico y partidista por parte de Carlos Del Pino. Más bien, creer que por decir lo que está diciendo Carlos Del Pino es entonces parte de aliado de Corina Machado y Edmundo González es más bien demostración de quién está diciendo esto, quién está sosteniendo esto, es una persona afín al régimen de Nicolás Maduro. Y es la demostración de ese dicho que habrás escuchado alguna vez, que lo que dice Pedro
de Pablo dice más de Pedro que de Pablo, ¿no? Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Por eso te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.